conmigo van a tener que marcar su asistencia. Yo les voy a mandar una ficha, todas las clases, les voy a mandar una ficha y en esa ficha va a estar la separata. La separata no es necesario que lo impriman, no hace falta de que lo tengan impreso, pero sí van a tener que copiar los ejercicios, de todas formas, los ejercicios que desarrollemos en clase, los ejercicios de aplicación. Esos ejercicios de aplicación sí los van a tener que tener en su cuaderno, si es que no llegan a imprimir la hoja. Yo les recomiendo que sí lo impriman para que lo copien al costado. De lo contrario, en el cuaderno van a tener que copiar las resoluciones de los ejercicios. No hace falta volver a copiar toda la separata. La separata, la impresión es opcional. Si ustedes quieren, lo imprimen, y si no, pueden copiar solo el desarrollo de los ejercicios de operaciones que vamos a hacer. Ahora, profesor, ya mandé mi asistencia. Perfecto, a ver, déjame ver. A ver, déjame ver. Sí, me sale aquí Tiago Alessandro Vila Sala. Sí, ese soy yo. Excelente, excelente. Bien, asistencia. Excelente, muy bien. Entonces les comentaba de que todas las clases les mando la separata. No hace falta de que lo impriman. No hace falta, no es absolutamente necesario. Lo que sí tienen que tener es la resolución de los ejercicios que vamos a hacer. Ahora, por motivos de seguridad, para que ustedes tengan la clase de repente cuando no pueden ingresar, esta clase la estoy grabando ahorita y van a verlo más o menos dentro de unos 20, 30 minutos, después de terminado la clase, van a poder ver la grabación en plataforma. ¿Ya? En la misma plataforma donde ha marcado la asistencia, les va a salir después ahí el link, que va a salir ahí porque yo esta clase la grabo, la subo a YouTube y después le paso el link por ahí, por el mismo Classroom, y ustedes van a poder ver la clase sin necesidad de estar gastando datos. Si es que tienen conexión con datos, ¿no? Por celular. Recuerden que todos los trabajos que se envíen se van a enviar por el mismo Classroom. No se va a enviar por WhatsApp. ¿Ya? Los trabajos necesito que lo envíen por Classroom para que así puedan ustedes ver la nota. Ustedes van a poder observar cuántas notas sacan en cada trabajo en el mismo Classroom. Ahorita, por ejemplo, los jóvenes que han presentado su trabajo ayer, ahorita todititos ya están viendo sus notas, los que ya han enviado. La fecha de entrega de cada asignación, de cada tarea, es de 4 días. Entonces, hoy día, por ejemplo, desarrollamos una clase, ustedes lo copian bonito, y yo les voy a dejar 2 ejercicios. Cada clase solamente les voy a dejar 2. 1 o 2 ejercicios les voy a dejar. Si ustedes copian todo y hacen sus 2 ejercicios, ustedes van a ver que su Classroom le va a aparecer ahí 20. Entonces depende de cuándo presentan el trabajo. Porque si lo presentan en ese lapso de 4 días, su nota va a ser 20. Pero si lo presentan después, se demoran en presentarlo después de 4 días, sí les voy a seguir revisando el trabajo, pero la nota ya va a empezar a disminuir un poco. O sea, profesor, de que si no le entregamos en los días que usted te dejó, no, ya no es 20 la nota, sino que baja. Ya empieza a bajar la nota. Yeah, okay. Empieza a bajar. Si se demoran una semana, ya la nota va a ser una distinta. Si se demoran 2 semanas, va a ser otra nota. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a trabajar la separata que les he enviado de adición y sustracción con números naturales. Esa separata que les he enviado el día de hoy, como les digo, ¿no? Por ejemplo, la primera parte, ahí dice actividades. Pero antes de empezar las actividades, hay que recordar puntos clave en lo que es adición y sustracción, porque hay algunas propiedades, aunque no lo creas, sumar no es cosa de colocar 2 números y aumentar. Porque el signo de suma y el signo de resta son las operaciones más básicas que ustedes ven desde primero de primaria. Y de hecho, las sumas y sustracciones, ustedes lo ven. De hecho, se lo enseñan desde inicial, básicamente. Dígame. La suma y resta, básicamente, se lo enseñan en inicial. Claro, exactamente. Las sumas y restas son las operaciones más usadas de todas. De todas las operaciones, las más básicas en matemáticas son la suma y resta. Pero tienen propiedades. Hay propiedades dentro de ellas, propiedades que nosotros vamos a ir analizando en esta sesión. Pero primero que nada, una adición que se trata de aumentar las cantidades. ¿Qué pasó con mi cámara? Les decía, ¿no? Este,
justamente lo que les mencionaba, ¿no? La adición tiene componentes. La adición se conforma, si yo pongo A más B igual a N, estos dos elementos, A y B, se llaman, ¿cómo se llaman esos dos elementos? ¿Uno y dos? Mandos. Y este que está aquí es la suma. A diferencia de la resta, que sus componentes se llaman minuendo, sustraendo, es igual a diferencia. El primero se llama minuendo, el segundo se llama sustraendo y el tercero se llama diferencia. Hay una propiedad muy básica para la resta. Para todas las restas estoy hablando, para todas las restas, para números básicos y clásicos. Hay una propiedad que nos dice que minuendo más sustraendo más diferencia es igual al doble del minuendo. Comprobación. Dime cualquier resta, cualquiera, de un número chico. A ver, dime, a ver, me lo va a mencionar Alison. ¿Está Alison? ¿Alison se encuentra? Sí, profesor. Dime una resta, cualquiera. 20 menos 15. Ya, 20 menos 15. ¿Cuánto sale 20 menos 15? 5. 5. 20 menos 15 es 5. Vamos a ver si la propiedad aplica. ¿Cuánto vale el minuendo? ¿Minuendo? ¿Cuánto vale el minuendo? 25. No, 20. 20. ¿Cuánto vale el sustraendo? 15. 15. ¿La diferencia? 5. 5. Suma todo esto. 20 más 15 más 5. ¿Cuánto sale? 45. 40. 40. 45. 40 es decir 2 por 20. Es decir, esto es el doble del minuendo. Bien. Esta es una propiedad. Es una de las propiedades. Es una de las propiedades que se aplican en resta. ¿Ya? Entonces, hay propiedades para la suma y hay propiedades para la resta. Vamos a ir viendo todas de poco en poco. Poco a poco vamos a ir viendo todas. Bien, observemos. En la parte inferior nos dice, ¿no? Propiedad conmutativa, propiedad del elemento neutro y propiedad asociativa. Hay propiedades para todas las sumas, para todas las restas. Y en este caso vamos a ir tratando, vamos a tratar primero lo que sería la propiedad conmutativa, que es lo que nos pide en el ejercicio número 1 de actividades. Ustedes pueden ver en la parte inferior. Ah, ya. Antes de continuar, quisiera mencionarles otro detalle. Ustedes van a observar todos los días van a observar que nos toquen, me parece que nos toca los martes y los viernes. Los martes y los viernes que nos toca, ustedes van a observar que la carpeta va a estar generada desde las 6 de la mañana. ¿Ya? A las 6 de la mañana la carpeta ya está. Ya está para que ustedes ingresen a clases. Ya les coloco la carpeta a esa hora para que ustedes tengan el tiempo de poder imprimir la hoja si es que lo van a hacer. Ya, para el caso de los que no tienen impresora, si es que lo quieren tener antes, me avisan para de repente yo poder mandarles la... Pero eso, una pregunta. Dime. ¿Lo podemos copiar la hoja o lo imprimimos? Yo les recomiendo la impresión. Yo les recomiendo la impresión porque si lo copias en tu cuaderno, sí lo puedes hacer ordenado, lo puedes copiar todo, pero es mejor la impresión porque ya lo copias a un costado y tienes toda la información completa. Sí. Profesor, pero ¿y los que no tienen impresora? Los que no tienen impresora, igual van a tener el material disponible, van a poder verlo ahí en su teléfono o en su computadora, lo van a poder ver en cualquier momento. Y lo único que sí tienen que tener en su cuaderno es la resolución de los ejercicios. Los que dicen ejercicio de aplicación, eso sí es lo que van a copiar en su cuaderno. O todas las clases tienen que ser copiadas. O sea, las actividades. Exacto, las actividades nada más. Solo las actividades. Bien, las actividades no hace falta que copien todo el encabezado y todo eso de ahí, no. Solamente la resolución nada más de los ejercicios de las actividades. Mejor dicho, lo que yo copio en pizarra. Eso que copio en pizarra, eso sí. Bien,
profesor. Vamos a ver donde dice actividades, ejercicio número 1. Dice, aplica la propiedad conmutativa y completa cada ejercicio. En la letra A dice así, 56 más 124 es igual a, acá hay un círculo, más 56. ¿Qué número debe ir en este círculo? Por propiedad conmutativa significa... 124. Mirar. ¿Cuánto? 124, la conmutativa es cuando no importa el orden. Pero sale el mismo resultado. Exacto. La conmutativa es cuando no importa el orden, cuando tú lo giras. Entonces, 56 más 124, ¿cuánto sale? 180. 180. Y aquí saldría lo mismo, 180. Eso que he colocado de rojo, ustedes lo colocan en su separata o por defecto copian este ejercicio en su cuaderno. Veamos otro. El que está abajo dice 17 37 más igual a 145 más 37. ¿Qué número iría aquí? 145. 145. ¿Y cuánto es la suma? 182. 182. Y aquí también 182. ¿Ven? Como les digo, ¿no? No es imperativo de que tengan la hoja impresa, pero si la tuvieran impresa solamente tendrían que colocar los números que están de color rojo. En caso de los que no hayan podido imprimirlo, eso de aquí lo tienen que tener copiado en su cuaderno. Bien, voy a borrar esto de acá. No se preocupen si es que no les ha dado tiempo de copiarlo muy rápido. Yo sé que algunos sí, pero si es que no les da tiempo de copiarlo rápidamente, ya saben de que la grabación de esta clase va a estar al final. Terminamos y va a estar en un lapso más o menos. ¿En el Classroom? ¿Lo copiamos eso? Donde han encontrado la ficha, donde han encontrado la separata, ahí un costadito va a aparecer. A un ladito va a aparecer la grabación. ¿Profesor, lo copiamos eso? Sí, esto de acá lo tienen que tener copiado los que no tengan separata. Los que lo van a tener impreso más tarde. ¿Lo podemos? O claro, ustedes pueden optar por hacer la impresión más tarde y llenarlo, revisar el video y llenarlo. Bien, vamos a ver lo que está al costado. También es una propiedad conmutativa, dice 43 más círculo. Es igual a 124 más en círculo. El círculo. ¿Cómo es una propiedad conmutativa? ¿Qué número debe ser acá? 124. 124. ¿Y qué número debe ir acá? 43. 43. Y la suma sería 167. Muy bien. La suma es 167 y aquí también 167. En la parte inferior dice círculo más 26 igual a círculo más 234. ¿Qué número debe ir acá? ¿Cuál es el caso? Por la propiedad conmutativa. Aquí debe ser 234 y aquí debe ser 26. ¿Cuánto sale esa suma? 250. Ahí. 260. Y ahí están los números de ese primer ejercicio de aplicación. Okay. Ahí estarían los números. Muy bien, pasemos al que sigue. Al ejercicio 2, donde dice propiedad asociativa. ¿Todos me están siguiendo? 220. Bien, vamos a llenar. ¿Esta vez que estoy aquí, profesor? Dígame. ¿Ya lo tienen?
Profesor. Dígame. Tengo una pregunta, a ver, si usted va a dejar así la tarea que estamos haciendo acá y también el video, y si algunas personas no tienen Classroom. Un pasillo de plata está en mi cuaderno. Y no tienen Classroom. Todos tienen Classroom. Para poder ingresar a la videoconferencia, tienen que tener Classroom. Necesariamente. No, pero, profesor, algunos no, o sea, mandan el link. No es un link. Que no es un link, pero yo no tengo iniciado. Tienes que poner el correo del colegio, creo. A la que ustedes están ingresando, como han podido ver, al momento que han ingresado, ustedes no han ingresado con un link. Ustedes han ingresado al Classroom y del Classroom ahí han encontrado una camarita en la esquina derecha, ¿verdad? Ustedes han encontrado una camarita. Profesor, estoy contigo. No, estoy aquí. A ver. No, profesor, lo que yo me refiero es que la alumna de Yanira no tiene Classroom. Y por eso yo le mandé, ya que yo le mandé el link para que pueda ingresar acá a la clase. Ya, pero igual no deben hacer eso. No deben compartirlo. No deben compartir link, en razón que me pareció. Mira, le has mandado una alumna, pero ahorita, le has mandado el enlace y me han solicitado ingresar cinco me han solicitado ingresar. Entonces, presta atención, por favor, estoy aquí, soy tu alumno y vine acá. Acá hay 5 alumnos que están registrados. Estoy aquí, yo estoy. Estoy. Hay alguien que está entrando y saliendo. No sé quién es. Miren, ahorita se supone ustedes en el salón. En el salón ustedes son 14 alumnos. Tengo los apellidos y los nombres de todos los 14. Los 14 jóvenes del salón de quinto de primaria son Fátima, Alfo, Matthew, Almendra, César, Leonardo, Damaris, Fergie, Deyanira, Romy, Zaira, Renzo y Tiago. Ustedes son los alumnos de quinto de primaria, yo tengo la lista. Sí, pero faltan dos, profesor, falta Zaira y Romy. Claro, y en MIT veo que hay 12. Está Alison, César, Damaris, Deyanira, Fátima, Fergie, Leonardo, Matthew, Renzo, Tiago y Johanna. Entonces, ellos son en Classroom. Sin embargo, en la lista de asistencia me parece que solo está presente Matthew, César, Fátima, Damaris, Tiago, Renzo y Fergie. La cuestión es que, como les digo, son 14. En las asistencias me aparecen 12 y en el Classroom, en la videoconferencia, me aparece que ustedes ahorita son 11 y solamente hay marcado 6. Entonces, el problema es justamente estar compartiendo el enlace del Classroom. Les voy a pedir, por favor, de que ese enlace no lo estén enviando. La única persona que les puede enviar ese enlace soy yo. Caso que yo vea que desde algún teléfono están solicitando, yo mismo lo puedo enviar, pero les voy a pedir por favor de que ninguno comparta ese enlace. Nadie, por favor, comparte ese enlace. Bien. Continuando con la clase, vamos a ver los ejercicios que están al final. No, los ejercicios continúan, estamos en el ejercicio 2, que dice, sí. Aplica la propiedad asociativa y resuelve. Se dice propiedad asociativa porque ustedes se van a encargar de hacer la suma intercambiando dígitos. Vamos a ver el primer caso. El primer caso de propiedad asociativa dice así. 25 más, y aquí dice 132 más 37 es igual a 25 más 132 más 37. Lo único que básicamente se ha hecho aquí nada más es intercambiar lugares. Primero te dicen de que este número lo bajes y que estos dos lo sumes. Porque primero se suma,
se resuelven los que están en el paréntesis. Exactamente. ¿Cuánto sale lo que está en el paréntesis? 132 más 37. ¿Cuánto será? 160 y... 169, exacto. Después tenemos 25 más 132. 25 más 132, 157. Y este 37 baja. A ver, ¿quién me dice cuánto es 25 más 169? 25 más 169, a ver, es un número que termina en 4. ¿Qué más? 194. 894, exacto. ¿Y aquí? 190. Igual, lo mismo, 194. Porque la suma que te sale aquí también te va a salir acá, es lo mismo. ¿Ya? Es una propiedad asociativa, es básicamente intercambiar de lugares, pero al final te va a salir siempre lo mismo. El resultado. Profesor, profe, una pregunta. 194 más 194 no se resuelve, o se queda ahí nomás. Allá. Claro, esto es un modo de mostrar, estamos demostrando propiedades. Más abajito sí vamos a hacer ejercicio. Bien. Voy a borrar este de aquí, vamos a pasar al que sigue, a la letra B, que es el que está al costado. El que está al costadito, la letra B. Ya saben que si es que se atrasan en copiar alguno de los ejercicios, no hay problema porque van a encontrar la grabación. La grabación la van a encontrar dentro de un ratito. Aquí dice 46 más 135 más, acá hay un cuadrado, he puesto un círculo, igual a 46 más 135 más 53. Ok. Aquí tienes 46, 135 y 53. Acá tienes 46, 135. ¿Qué número falta? 46. Míralo bien. ¿Qué número falta? Mira aquí. ¿Qué número falta? 53. 53, exactamente. Aquí nos falta el 53. ¿Cuánto es 135 más 53? 46, digo. ¿Cuánto es 135 más 53? 135 más 53 es 188. Ahora, al costado, ¿cuánto es 46 más 135? A ver, así, pila, rápido. 46 más 135. 181. 181. ¿Cuánto es 46 más 188? 114. ¿200 cuánto? 214. No, a mí me salía 234. Sí, es 264, no 114. A mí me salió 234. 234. Sale 234, ahí está. Profesor, ya sabes que estoy aquí, ¿verdad? Entré a la clase y me ignoraste. 34 igual. ¿Has puesto el altavoz? Cuando vas a hablar. Ajá, ahí está puesto. Como saben, solamente copiar lo que está de color rojo. Únicamente lo que está de color rojo es lo que van a copiar. Ya saben que si es que no tienen, en todo caso, no tienen la separata de empresa, solamente tienen que copiar nada más la resolución de los ejercicios que estamos avanzando. Profesor, hoy le voy a mandar a la tarea, ¿ok? Está la grabación. El ejercicio que van a desarrollar ahí es la D. Ustedes van a desarrollar la D. Yo voy a desarrollar la A y ustedes van a desarrollar la D. Bien, voy a borrar esto. Pasamos al que sigue. A la letra B. A la letra C. ¡Ah! Vamos a pasar a la letra C. 206 más 27
más 15. Igual a 206. Ahí está. Acá dice en esta parte de la derecha, dice 206 más 27 más 15. Y acá dice 206 más 27 más. ¿Qué número nos falta aquí? ¿Qué número nos falta aquí? 15. 53. Nos falta 15, así que vamos a hacer la suma primero de los paréntesis, como dijeron en el antes. ¿Cuánto sale esa suma? 206 más 27, ¿cuánto sale? 230 y... 233 más 15 es igual a 206 más, ¿cuánto es 27 más 15? 42, exactamente, 42. Está prestando atención. ¿Cuánto es la suma de 233 más 15? Diego, estoy aquí. 248. Y aquí también sale 248. Bien, este es el ejercicio, la letra C. El ABC es el que yo resuelto. Ustedes van a resolver el ejercicio que está ahí, la D. La D. Sí, la D. Nosotros solos hay que resolverlo. 120 más 50, entre paréntesis, más 20, es igual a 120, más, acá dice, cuadrado más 20. Ahí está. Ustedes van a desarrollar esta letra D. ¿Alguien cree que no pueda desarrollarlo? ¿Alguien tiene alguna duda con ese ejercicio? Yo no. Está sencillo, ¿no? No es tan complicado, no es tan difícil. Bien, vamos a pasar a la parte de, ¿sigue? Profesor Espinosa, estás aquí, ¿verdad? Dime. ¿Me estás viendo ya? ¿Sabe que estoy aquí, verdad? Sí. Qué bueno. ¿En serio? Pero todos me dicen Espinosa, dígame Brian, porque ya todos los años mis alumnos me dicen profesor Brian. Y a Brian. Y a profesor Brian. Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a desarrollar, la letra D, y vamos a pasar al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 hay para completar nada más algunos ejercicios de modo rápido y otros de modo un poco más lento. Por ejemplo, de la letra A hasta la letra... De la A hasta la F. De la A hasta la F es solamente para completar nada más. ¿Ya? De la A hasta la F es solamente para completar. No hay ejercicio para rellenar. Entonces, les voy a ir preguntando a todos qué letra va. Así que atentos, por favor, a su separata. Todos, por favor, atentos a su separata porque les voy a preguntar a todos. De la A hasta la E. Muy bien, me va a responder primero. Primero me va a responder la letra A. La letra A me va a responder. Matthew, ¿está? ¿Qué, profesor? Matthew, en el ejercicio, en el primer ejercicio en la letra A, ¿cuál es el valor de X? Tiene 36. ¿Cuánto? 136, correcto. Acá está, 136. ¿Cuánto sale? Va a decirme cuánto sale
La Y. César. César. ¿Cuánto vale Y? Este, vale... Y... 64 más Y es igual a 67. Yo sé, profesor. ¿Cuánto? ¿74? 3. 64. 3. Y es igual a 67. 3. 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 El que sigue me lo va a decir la letra C, el valor de Z. Ahí ya saben, es como los últimos ejercicios que hemos hecho. Me va a decir Fátima. ¿Sí? Fátima, ¿cuánto vale la Z? Es la letra C. ¿La letra C? Ajá, la letra C. Tenemos 146 más 21 más 17 es igual a 146 más Z más 17. Es decir, la Z es igual a este número. No sé. ¿A cuánto? Es para Fátima. 21. 21. Aquí es 21. Por favor, respondan lo que les estoy preguntando. Damaris. Damaris, ¿está? Damaris, ¿se encuentra? Sí, profesor. Damaris, el siguiente ejercicio dice 2130 más X es igual a 1300 más 2130. Es decir, ¿cuánto vale X? Solamente estoy conmutando. 1300. 1300. Exactamente, 1300. El que sigue, la letra E. Este es un ejemplo que les voy a poner antes de que me responda. Antes de que me responda Tiago. Antes que me responda Tiago. Recordar algo. Cuando tú le sumas cero a cualquier cantidad, la cantidad sigue siendo la misma. Entonces, si yo te sumo 5 más 0, el número vuelve a ser 5. Si yo te digo 100 más 0, el número vuelve a ser 100. El 0 es un número neutro. Es un número que no va a alterar la suma. Es una propiedad. Entonces, ahí te dice Y más 6.742 es igual a 6.742. Entonces, ¿cuánto es el valor de Y, Tiago? 0. 0, muy bien. Luego tenemos 27 más Z más 49, es igual a 27 más 16 más 49. Me responde, por favor, Renzo. Renzo, ¿cuánto vale Z? Renzo, ¿cuánto vale Z? Z vale... Profe, un rato, ahorita vuelvo. ¿Y a quién salió? ¿Renzo? ¿Renzo fue el que salió? ¿Renzo está ahí? A ver, me responde, en lo que regresa Renzo, me responde Fergie. 38. ¿Cuánto sale? Ay, mi madre está guardo. 38. 16. Acá sale 16. 27 más Z más 49. 27 más 16 más 49. Ahorita no. Z vale 16. Bien, ahora, en la parte inferior, los cuatro ejercicios que siguen, ya saben, ahí lo tienen en pizarra, los resultados. Los ejercicios que siguen, la letra G, H, I y J, solamente van a colocar su resultado, nada más. ¿Ya? Solamente le van a colocar el resultado. Las operaciones, estas operaciones son muy breves. Si pueden, si lo tienen impreso, lo copian a un costadito, si no, solamente ponen la respuesta. Vamos a ver a partir de la letra G. En la letra G dice así. 30 más X es igual a 120 menos 75 más 20. Ok. Acá tenemos 30 más X. ¿Cuánto es 120
menos 75. ¿Cuánto es 120 menos 75? ¿Es 40 y? 45. 45, perfecto. ¿Y 45 más 20? 45 más 20 es 60 y 75. Estas operaciones, yo sé que anteriormente ustedes han estado acostumbrados a estar reponiendo paso por paso, pero ya esto de aquí tienen que empezar a trabajarlo en modo directo. Ya no estén haciendo la operación tan extensa. Háganlo, traten de hacerlo más corto. Ahora, tienes 30 más 20 es igual a 65. Si ese 30 está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Cuando algo está sumando, ¿cómo pasa al otro lado de una ecuación? Menos. Entonces es x es igual a 65 menos 30. ¿Cuánto es 65 menos 30? 35. Y esta es la respuesta de la G. ¿Ya? Esta es la respuesta de la letra G. Pasemos ahora a la letra H. Vamos a pasar ahora a la letra H. No, esto está difícil. La letra H. A ver, vamos a ver. Dice 59 más Y. 59 más Y es igual a 69 más 63 menos 72. Primero, lo que nos tiene que preocupar es la suma que tenemos aquí. ¿Cuánto es 69 más 63? 59 más 63. 132. 132 menos 72. ¿Cuánto es 132 menos 72? 60. ¿Cuánto? 60. Tengo 59 que está sumando, vas a restar. ¿Cuánto es 60 menos 59? Uno. Ahí está, ¿ves que no era difícil? Salió uno. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la letra H. Luego la letra I. La letra I dice 27 más Z. La letra I dice 27 más Z igual a 41 más 37. Menos 12. Bien, ¿cuánto es 41 más 37? 41 más 37, ¿cuánto es? 78. Correcto, 78. 78 menos 12. 66. Muy bien, 68 menos 12. 78 menos 12, perdón, 78 menos 12 es 26. Muy bien. Ahora, este 27 pasa a restar. ¿Cuánto es 66 menos 27? 39. Muy bien. 39. Y ahí tendríamos la letra I. Por último, la letra J. La letra J. La letra J dice 49 más X. 49 más X es igual a 58 más 34. ¿Cuánto es 58 más 24? 92. 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
menos 49. 14. 14. Sale 14. Esa último, este último ejercicio que sería la J. Muy bien, espero que hayan colocado ahí su respuesta. Y vamos a pasar a la última parte, donde dice resolver, donde dice ordenar de forma vertical y hallar la suma. Vamos a resolver esos ejercicios. Bien, jóvenes, escúchenme. Como tenemos un cambio de hora, por lo que he entrado un poquito tarde, como nos hemos pasado, les voy a dar 10 minutos, 10 minutos me parece más que suficiente, 10 minutos para que se desconecten y vuelvan a ingresar. ¿Listo, jóvenes? ¿O continuamos de una vez de corrido? Para que después tengan libre. Yo digo que de corrido, profesor. Sí, porque ya no... Porque no entendí un poquito. Entendí poquito, pero no, lo demás sí... Ya. Más o menos. Ya. Vamos a continuar de corrido, porque nos faltan solamente 7 ejercicios, nada más. Como nos faltan 7 ejercicios por hoy, vamos a continuar de corrido. ¿Ya? Por lo tanto, me como unos 10 minutos en entrar. Vamos a continuar de corrido. ¿Ya? Hasta las 9:45. Ejercicios hasta el final. Ya saben que yo por clase les voy a dejar 2 ejercicios. Ya les dejé uno. Falta que les deje otro. ¿Ya? Solo son 2 nada más que yo les dejo para que ustedes. El resto lo voy a hacer todo yo. Vamos a ver el ejercicio número 1. Donde dice resolver. En la última hoja dice ordenar de forma vertical y hallar la suma. Bien, vamos a ver el ordenamiento vertical. Ya sabes, ¿no? Vertical es así, horizontal es así. Vamos a ver el ordenamiento vertical. El primer número es 3.670.902. Voy a poner más acá. 3.670.902. Profe, ¿hay que sumar todo eso? Y el otro dice 236.047. Cuando lo pones vertical, por más de que un número asuste y se vea muy largo, no es problema, porque si el número está ordenado verticalmente, representa menos inconveniente, más bien. Aquí le voy a colocar el signo de suma y lo voy a sumar. ¿Ok? Sumemos. 7 más 2. 9. 9. 0 más 4. 4. 0. 9. 0 más 6. 6. 7 más 3. Creo que es 10. Creo que es 10. 10. 10. 10. 1. 1 más 6. 6. 7. 7 más 2. Más 7. 9. 9. 7, 3 baja. Cuando el número está colocado en vertical, es mucho más rápido que lo hagan. Miren cuánto es el resultado. A ver, ¿quién me puede hacer la lectura de este número? Yo. 3.900.000. Excelente. 3.906.949. Como ven, ya se ha terminado el ejercicio. Vamos a ver ahora otro ejercicio más, que es inclusive aún más grande, porque dice 72.624.503. La otra parte dice 4.903.811. Bien. A sumar. 3 más 1. 4. 4. 4. 4. 0 más 1. 1. 1. 1. 5 más 8. Depende de alguien. 13. 13. Pones 3. Llevas 1. 4 más 1. 4 más 1. 5. 5. 5 más 3. 8. 8. 2 más 0. 2. 0. 2. 2. 2 porque se nos vale.
2 más 8. 15. 15. Pone 5. Llevas 1. Y bajo 1 más 2, 3. 7. 3 más 4. 7. Se baja el 2. Entonces el número sale 700. Se sale 77.528.314. Esto de aquí sí lo van a tener que copiar porque en la separata nos dice ordenar de forma vertical y hallar la suma. Entonces van a tener que tener copiado estos dos de aquí en el espacio correspondiente o por defecto en su cuaderno. Bien, pasemos entonces al número 2, que ahora me dice básicamente lo mismo, pero ahora es en forma de resta. Voy a borrar lo que está aquí. Rocco, no. Vamos a ver. A continuación, los otros dos ejercicios los voy a ir colocando en la pizarra, ¿ya? Profe, ¿qué hago? Mi perro me está mordiendo. ¿Rojo? Mi perro me está mordiendo. Me está fastidiando. ¿Perrito? El mío también está por acá, pero el mío... A ver, ¿dónde está mi perro? Profe, ¿usted está en el colegio o está en su casa? Ah, qué bonito. ¿Está en el colegio o está en su casa? No, ninguno puede salir de casa, no le dan ni ustedes ni yo. Está en casa, Tiago. Todos estamos en casa. Todos estamos en casa, los que están saliendo... Están exponiendo, por eso si sus padres salen a trabajar para poderles dar una buena educación a ustedes, eso es algo que lo van a tener que agradecer mucho, porque ha habido muchas personas que han muerto solo por salir. Justamente yo tengo un vecino que lo he conocido de toda la vida, y lo vi el sábado, muy bien, estaba el viernes lo vi, estaba muy perfectamente bien. Ayer me he enterado que ya murió. Ayer me enteré que ya falleció. Han habido muchas personas que han fallecido. Así que tienen que tener cuidado, quedarse en su casita, nadie que voy a la tienda, nadie que quiero salir a la puertita un rato. Ya voy a morir por un tonto chico que lo atropelló. Los niños, los jovencitos y los adultos mayores, los viejitos son la población más vulnerable. Son la población más... ¿Sabes? El año pasado mi abuelito Berardo murió, no por el COVID, por un tonto chico que lo atropelló. Ay, a veces es muy, muy feo ver morir a un ser querido. Bien, vamos a continuar aquí. La renta, 0 menos 0. 0. 0. 9 menos 7. 2. 6 menos 4. 2. 2. 6 menos 0. 3, el otro es 3. Ahí está la respuesta. 3.220. No le voy a poner números. 3.220. Porque tampoco es que sea malo. La idea es que entiendas cómo estoy desarrollándolos. Vamos a ver el otro. 0 menos 0. 0. 0. 0. 3 menos 8 no se puede, así que 3 está 1. 5. 3 menos 5. 5. 5 menos 5. 0. 0. Se sale 500. Ahí tienes la respuesta para el problema siguiente, para la letra B del número 2. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No. Vamos a pasar a los 3 últimos problemas de la parte inferior. Vamos a pasar a los 3 últimos problemas que están ahí. De los 3 últimos problemas. Ahí. De los 3 últimos problemas. Mira, los 3 últimos problemas los voy a desarrollar yo. Hoy día solamente van a tener un ejercicio de tarea, el que les dejé. ¿Ya? Solamente van a tener uno de tarea. El resto, los otros 3, los voy a desarrollar yo porque la próxima clase vamos a desarrollar ejercicios similares. Bien. Necesito que me presten mucha atención porque ahora sí entramos al campo de los problemas. De los problemas como deben ser. Dice, la suma de dos números es 15.287. La suma de dos números es esto. Y uno de ellos es 3.984.
La cuestión es así, mira. Sabemos de que A más B es igual a la suma. La cuestión es que te dicen que la suma de dos números es 15.287. Esa es la suma. Entonces, este número va aquí. 15.287. La cuestión es que te dice que uno de esos números, uno de esos números, es 3.984. Uno de esos números es 3.984. Más B es igual a 15.287. Te están pidiendo de que hayas el otro número. Así que este 3.984 pasará a restar acá. Así que ahora el ejercicio se ve así. B igual a 15.287 menos 3.984. ¿Cuánto es la resta? ¿Alguien la sabe? 11.303. Muy bien. No es que no confíe, pero vamos a compararlo. Por si acaso, cuando tengas esta dificultad de un número grande, yo les sugiero que lo hagan a un costado. Voy a colocarlo acá, 15.287 menos 3.984. A restar. 7 menos 4. 3. 3. 3. 0. 0. 0. 0. 12 menos 9. 3. 3. 3. Y este se vuelve 4. 14 menos 3. 1. 14 menos 3. Ajá, 14 menos 3. Ya. 14 menos 3 es 11. Estaba bien lo que dijo su compañero. No, no, no. Igual a 11.303. Esa sería la respuesta. 11.303. ¿Queda claro el ejercicio número 1? Sí. El ejercicio número 1. Sí. Bien. Donde dice, como ven, hay un recuadro. Donde dice algoritmo, ustedes van a copiar esta primera parte. Donde dice algoritmo, van a copiar esto que está en el cuadro. Y donde dice respuesta, van a copiar esta parte de aquí. ¿Ya? Esta parte de acá no es necesaria. Esta parte de aquí no hace falta. Esto solo es una comprobación adicional que yo hago. Pero donde dice algoritmo, colocan esto. Y donde dice respuesta, colocan esta parte de aquí. ¿Queda claro? ¿Se sí. entendió el ejercicio? Sí. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Vamos a ver la letra B. En la letra B, dice, en una resta, el minuendo es 28.368. Y la diferencia es 7.486. ¿Cuál es la suma del minuendo y el sustraendo? Bien, ahí me dice en este problema, ya sabemos que la composición de una resta es minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Me dicen en este caso, el minuendo vale 28.368. 28.368. Y la diferencia, esta es la diferencia, 7.486. Primero que nada, tenemos que hallar el sustraendo. ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo podemos hallar el sustraendo? Este menos ese, lo voy a intercambiar. Lo voy a intercambiar, ¿cómo? Si esto está restando, pasará a sumar para acá. Entonces el número 1 se ve 28.368 es igual a S más 7.486. Y ahora este que está sumando pasa a restar allá. Se ve, por eso les digo, se intercambia de lugar. Se ve 28.368 menos 7.486 es igual a S. ¿Alguien me puede decir cuánto es la resta de eso? 28.000
368 menos 7486. 8 menos 6. 8 menos 6. Profesor, ya tengo la respuesta. A ver, ¿cuánto sale la respuesta? A mí me salió 20.816. 20.816. Así. 20.816. A ver, 2, 16 menos 8, 8. Se convierte en 2, 12 menos 4, 8. 20.782. Muy bien. Sí sale. 20.882. Entonces, ¿qué es? Muy bien. Sin embargo, el problema principal es la suma del minuendo y el sustraendo. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cuál es la suma del minuendo y el sustraendo? En el minuendo, sabemos que el minuendo es 28.368. El minuendo es este. Y el sustraendo es 20.882. A sumar. 8 más 2. 8 más 2. 10. 6 más 1. 6 más 8, 14. Y 1, 15. 5, llevas 1. 1 más 3, 4. 4 más 8, 12. 12. 2, 12. Ahí sería 9. Ahí 9. Sería 9. Y el último. 4. Entonces sería 49.250. Muy bien. Muy bien. En la parte donde dice algoritmo, van a copiar esto. Y donde dice respuesta, vamos a copiar esto. ¿Ya? Algoritmo esto y respuesta esto. Ahorita. Lo pueden copiar ahorita o ahorita mejor voy a borrarlo para poder avanzar. Y en la grabación que va a estar dentro de unos 20 minutos, les voy a lo van a poder copiar porque lo van a tener ahí fácilmente a la mano, en cualquier momento disponible. Me van a hacer un favor, cuando termine la clase, le van a decir por favor que a la Miss Jackie, le dicen a Miss Jackie por favor para que me agregue al grupo de WhatsApp. No, no, yo mismo le voy a decir. Ya. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp de quinta primaria, ¿no? Sí. Ya, sí, pues, ahí les tengo que dar las indicaciones. Borro esto. Último ejercicio. Último ejercicio. Repasen principalmente para la siguiente clase. Repasen principalmente los tres últimos ejercicios que estamos haciendo, porque la otra clase vamos a hacer solamente eso, nada más. ¿Ya? Dice la letra C. Mira. Voy a hacerles un ejemplo primero. Yo compro este celular. Mira, presten atención todos. Aquí, presten atención. Yo compro este celular a 100 soles. Escucha el problema. Yo compro este celular a 100 soles. Pero yo quiero ganar, quiero venderlo y quiero ganar 50 soles. ¿A cuánto lo debo vender? ¿A cuánto lo debo vender? A 50. ¿150? A 150. ¿Por qué? Porque yo he gastado 100 soles en comprarlo. Yo he gastado 100 soles. ¿Quieres ganar 50? Voy a agarrar este celular que acabo de comprar a 100 soles y se lo vendo a tal. Se lo vendo a 50 soles, entonces estoy perdiendo porque yo he gastado 100 soles y lo estoy vendiendo a 50, he perdido. Entonces lo que yo tengo que hacer es venderlo más caro. Tengo que venderlo más. ¿Qué pasaría si este celular yo lo he comprado a 100 soles? Quiero ganar 10 soles. ¿Cuánto lo tengo que vender? ¿200? ¿Cuánto? ¿200? Repito. Yo he comprado este celular en 100 soles. A mí me costó 100 soles. Ahora, me ha costado 100 soles, pero yo quiero venderlo y ganar aunque sea 10 soles. ¿A cuánto lo tengo que vender? 110. 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
yo compré este celular a un sol, yo compré este plumón a un sol. Compré este plumón a un sol, pero quiero ganar 50 céntimos. Ese es el método que tienen los comerciantes de las bodegas para poder realizar una ganancia. Compran algo a un precio y lo venden a un precio un poquito más caro para poder ganar. Entonces, por eso es que ustedes ven, ¿no? Vamos a verlo por paso. Yo he comprado el reloj a 50 soles. 50 soles me costaron a mí. Pero quiero venderlo para ganarle 23 soles. ¿A cuánto tengo que venderlo? 73. Tengo que venderlo a 73 soles. Y así de la nada, ya resolviste la C, que es la última pregunta. Mira la última pregunta, lo que dice. He comprado un reloj a 50 soles. ¿A cómo debo venderlo para ganar 23 soles? A 73 soles. En ese ejercicio, profe, no hay algoritmo. Solamente colocan en la respuesta 50 más 23. Suma y la respuesta es cuánto. Profe, yo también quiero una oferta acá. 73 soles. Me lo regalé gratis y ahora lo quiero vender. Si te regalan algo, al precio que lo vendas vas a ganar. Como sea que lo vendas vas a ganar. Porque si te dan algo, tú no has gastado. Pero cuando te gastas, la mayoría de las personas que te revenden cosas, todos los que te venden arroz, galletas, chisitos, lo que tú quieras, juguetes, todos los que te venden hasta algo, cheto, lo han comprado más barato. Hasta perros, todo. Digamos, profe, profesor. A ver, yo por ejemplo agarro. Mi perro es pirata porque. Me compro una gaseosa. Yo quiero comer perro. Mi perro es pirata porque no quiero comer un perro. Me compro esa botella de agua. ¿Cómo actúa entonces? Como topi con eso. ¿Cómo actúa? Dice un sol. Por acá dice un sol. La persona que me lo ha vendido un sol en la tienda, yo he pagado un sol. Pero el de la tienda, el que trabaja ahí, no lo ha comprado un sol. Lo compró 50 céntimos. Lo compró 50 céntimos. Lo puede haber comprado a 80 céntimos, a 90 céntimos, lo puede haber comprado más económico. Entonces, esta persona que lo ha comprado 80, 90 céntimos, lógicamente, si lo ha comprado 80, 90 céntimos, me lo tiene que vender un sol para tener una ganancia. Ahora vamos a ver este tema, que se llama precio de compra y precio de venta, que es uno de los temas más complicados de razonamiento matemático, todavía lo vemos a finales del segundo bimestre. Es porque estamos en quinto grado. Veo que la mayoría ya está teniendo una noción muy clara de lo que es compra y venta. ¿Ya? A todos nos interesa lo que es compra y venta, a todos nos interesa lo que es clase de dinero. Entonces, estoy seguro, por lo que los escucho, va a ser un tema que les va a encantar. Muy bien. ¿Aquí alguna duda? No, profe. No, profesor. Otra profesor. Como les dije al comienzo de la clase, tienen 4 días para presentarme lo que hemos hecho hoy día, incluyendo al ejercicio que les he dejado. Les he dejado un ejercicio. Profesor, ¿ya? Profesor, dígame. Una pregunta. Profesor, ¿usted tiene perro? ¿Ah?
¿Quién tiene perro? Quiero saber de que si alguien tiene perro. Ah, yo tengo. Yo los tengo. No me gustan los perros. ¿Cuándo eres? ¿Cuándo eres? Venía, ¿alguien conoce al Leonardo? Profesor. Sí, es del salón. Diego. Okay. Yo tenía un perrito y se fue. Matthew, dime. ¿Puede poner profesor? Otra vez? Terminé de apuntar. Matthew levantó la mano, dígame. 5 más 7. Bien, jóvenes. Olvidé bajarla. A ver, ahí hay una opción para levantar la mano. Ahí cuando uno de ustedes levanta la mano, yo lo puedo comenzar el... Me sale así bien grande que está levantando la mano. Bien. Eso va a ser todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente nos vamos a volver a encontrar el día viernes porque tenemos un razonamiento matemático. Ahora sí, el día viernes bueno, vamos a empezar a las 8 y ya me demoré como 10 minutos en entrar. Les pido la disculpa del caso. Vamos a empezar el día viernes ya para hacer puntualidad. Hoy día tuve un inconveniente. Me demoró 5 minutos en entrar. ¿Ya? Profesor. Es que no me llevan a agendar un día. Les voy avisando que en 30 minutos van a tener su grabación en plataforma. ¿Listo, jóvenes? Profesor. Dígame. Me escucho porque llevo varias ratas hablando y pues creo que me escucho. ¿Listo, jóvenes? Eso sería todo. Pueden irse desconectando. Ah, que les toque a las 10 de la mañana. Ya, profesor. Adiós, profesor, cuídese. Adiós, profesor. Adiós, profesor.